Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos aquí a la Rama Viveca, aquí a la Sociedad Teosófica Española, aquí en Rubí. Hoy vamos a hablar de los ángeles en la vida social humana. Esta es la tercera charla que sobre el tema de los ángeles, basándome en el tratado sobre los ángeles de Vicente Beltrán Anglada, vamos a dar aquí. En realidad no pretende ser una explicación de cada uno de los libros del tratado. Son tres libros. Pero es una pequeña aproximación a lo que son los ángeles en la vida social humana. Para ello hemos de recordar algo que ya se dijo en las primeras clases, de hecho en el tema de en la serie esta de conversaciones esotéricas, esta es la séptima sesión y corresponden a los ángeles en la vida social humana. Habíamos hablado de estructuración débica de las formas y es bastante complejo, por cuanto para hablar de vida social humana, los seres humanos, ¿qué entendemos habitualmente? El grupo, la sociedad. Desde la propia encarnación de uno, de un alma dentro de una forma, hasta todo lo que se denomina el sistema solar, e incluso más allá del sistema solar. Pero como hablamos del cuarto reino, hemos de reconocer una cosa muy importante. El reino angélico es el reino aliado. De hecho, conocéis la parábola del hijo pródigo, ¿verdad que sí? Para los que tenéis conocimientos de astrología esotérica, tiene mucho que ver con el mito del signo de Piscis, el retorno a la casa del padre. Hay dos hijos, uno es el reino angélico, el hijo que no se va nunca del padre, y el otro es el reino humano que sale a la búsqueda de la experiencia. Uno es, procede de una evolución diferente, y el otro es una mónada triádica, el humano, que en un momento determinado se individualiza como conciencia, y a partir de ahí empieza a generar karma y muy especialmente a tener un paulatino contacto con el reino angélico. Y una pregunta indiscreta que podemos lanzar ya al aire. Me imagino que el tema de los ángeles no solamente es teoría, sino que tendréis algún pequeño contacto en vuestras vidas. O tenéis una idea aproximada de lo que significa el reino angélico. Todo eso que habla la literatura, las películas, la tradición de que existen seres, llámeseles gnomos, llámesele elfos, llámesele ondinas, llámesele hadas, llámesele salamandras, llámesele de cualquier nombre que en diferentes tradiciones, silfos por ejemplo, en realidad representan diferentes grados del reino angélico. Aquí vamos a hablar de aquellos que son evolutivos, que tienen una conciencia que va hacia arriba, es decir, que tienen una conciencia superior a la humana y que en realidad los humanos podemos aprender bastante de esta tradición y del contacto con esos devas, con esos ángeles. Hay que decir una cosa, para tener un contacto claro con un ángel, no con un gnomo ni un elemental, como hemos visto en las películas de Harry Potter, hay que tener una gran dosis de silencio en nuestra conciencia. ¿Qué significa eso? Significa que debemos practicar bastante el desapego y hemos de tener un poquito de práctica con el tema de la meditación, es decir, concentrar la mente, mantener el silencio, desarrollar un pensamiento y sobre todo en nuestra vida diaria hemos de hacer las cosas de manera concentrada, no estar distraídos en la expresión popular de no saber exactamente qué es lo que estamos haciendo, sino tener una idea clara de lo que estamos haciendo y mucho más por qué lo estamos haciendo. Me imagino que todos esa solución la tenemos ya, la hemos encontrado en tanto y en cuanto nos hemos dado cuenta que en la medida en que estamos centrados en lo que hacemos, las cosas fluyen con bastante facilidad y cuando perdemos la concentración tenemos un problema emocional considerable, vienen los nervios, viene la frustración, viene el estrés, viene la rabia, etcétera, etcétera. Imagino que esta experiencia, los que estamos esta tarde aquí, la hemos vivido no una vez, cientos de veces, vamos a decir mil y una vez, por decir una cantidad, bueno, que no se acaba nunca. Y esto es debido básicamente a que el ser humano dispone de un equipo, un vehículo emocional, un cuerpo físico etérico, que es el que todos conocemos, porque cuando hablamos de cuestiones trascendentes, los seres humanos nos encontramos con un pequeño problema. ¿Qué referente tengo yo real de la existencia del ser humano? Pues, evidentemente, su cuerpo físico. Pero su cuerpo físico resulta que es lo más denso que el alma tiene. Por lo tanto, no juzguemos nunca a los seres humanos por su apariencia física, porque estamos a años luz de lo que puede ser el alma que está dentro, la conciencia que está dentro de ese cuerpo físico. Podemos tener un poquito de experiencia del vehículo emocional, más o menos cómo reacciona la gente
y más o menos conociéndonos nosotros un poquito, podemos entender cómo pueden ser los demás. Por eso es importante que recordemos un axioma que en teosofía y en esoterismo se recurre continuamente, el famoso mandato del oráculo de Delfos: hombre, conócete a ti mismo. Y que las preguntas de la Esfinge, las clásicas preguntas de teosofía, ¿quién soy, de dónde vengo y hacia dónde me encamino, me dirijo?, en cierta medida deberían estar mínimamente resueltas. Digo mínimamente, que quiere decir ni más ni menos que nos las hayamos formulado unas cuantas veces. No quiere decir que hayamos obtenido la respuesta, porque esas preguntas, hay que decir que en cada encarnación presentan un nuevo inconveniente y sobre todo un nuevo desafío. Pero lo importante es que seamos valientes y nos preguntemos. Hay gente que nunca se hace preguntas. No se pregunta nunca por qué está aquí, por qué ha encarnado este mundo, por qué es así. Y hay otros que se atormentan continuamente cada día en plan psicoanalítico, se machacan con el tema de la pobreza, con el tema de la miseria en el mundo, con el tema de la injusticia, y no se dan cuenta de una cosa muy importante. Todo lo que tenemos alrededor nuestro es fruto de nuestro mundo de deseos y de nuestro mundo de pensamientos. Y aquí es donde intervienen los ángeles. Los ángeles se dedican a construir aquellos pensamientos que los seres humanos generamos. Si construimos formas que no tienen ningún valor, ¿qué van a hacer los ángeles? Pues van a construir, al final acabarán densificando en el plano físico, formas, figuras que no responden absolutamente para nada. ¿Sabéis cómo le llamamos a esas formas, a esas figuras, cuando en la siguiente encarnación no las encontramos o en esta? Karma. ¿Quién ha generado el karma? ¿El ángel que nos ha construido, que ha sustanciado el éter en una forma material que nosotros hemos pensado, o nosotros que hemos sido los instigadores? Somos nosotros los que nos generamos el karma. Por lo tanto, la humanidad está perfectamente y el problema es de los humanos. ¿Queremos que cambie el mundo? Cambiamos nosotros. Y la percepción del mundo ha cambiado radicalmente. Por lo tanto, no nos tenemos más que preocupar. Queda más o menos claro, ¿verdad que sí? Continúo. El poder psíquico de los devas. La palabra deva significa ángel, ¿eh? En Oriente, en la India, se utiliza la palabra deva. Y habréis oído hablar que en el hinduismo hay, ¿cuántos son? 330 millones de dioses, ¿no? O algo así. En el hinduismo, sí, en la religión. Pero esos son devas. Sí. Es la evolución devica. Lo que pasa que, claro, que se le asocia con el tema... Gandharvas, ¿no? Perfecto, también. Exacto. Entonces, estas entidades, que teniendo en cuenta que están a nuestro alrededor continuamente, tienen la gran virtud, la gran capacidad de haber sustanciado todo lo que existe en el plano físico. Todo. Todo lo que existe en el plano emocional y todo lo que existe en el plano mental concreto. No sigo para arriba, pero la analogía es la misma. Por lo tanto, entendamos una cosa. No nos puede parecer y nos debe parecer extraño el tema de los ángeles en la vida humana, en la vida de grupo humana, porque en realidad todo lo que nos rodea está construido por ángeles. Esta mesa está construida por ángeles, esa silla está construida por ángeles, este ordenador por ángeles y este proyector también. Me diréis, no puede ser, porque esto lo ha hecho un ser humano. Sí. Lo ha hecho un ser humano, sí que lo ha hecho un ser humano, aplicando su pensamiento e induciendo a la materia a que adopte una determinada forma. Me diréis, no puede ser, porque yo he trabajado en esto, se pone el plástico caliente en una horma, en una matriz, y automáticamente sale esa forma, sí. Pero ¿y el trabajo de pensar? ¿Qué creéis? ¿Que no ha habido un ángel por medio para al final hacer esto? Y una cosa mucho más sugerente. Conocéis los teléfonos móviles, ¿no? Los smartphones, no los primeros que salieron, no, de móviles, no, estos. Estos que de golpe porrazo se ponen a llamar a la gente sin saber por qué y llaman a personas que no ves hace años y yo el teléfono no lo he tocado. Hay una entidad en estas máquinas. La hay en los ordenadores. Cuanto más sofisticada sea una máquina electrónica, tenga procesadores, placa base y sobre todo chips de memoria, hay una entidad más o menos evolucionada. Y os invito un día a que estéis en un ataque de nervios y os pongáis delante de un portátil. De un portátil o de un ordenador. Y luego me contáis la experiencia. ¿La habéis probado? Seguramente ese día el ordenador no funciona. Si estáis muy alterados, es muy probable que a la hora de marcar un número, en la pantalla aparezca otro. Y no es un simple error de visualización. No. Aquí hay una entidad. Otra cosa es que algún día lleguemos a ver la entidad que hay aquí.
Eso no tiene importancia. Pero todo lo que hay creado está hecho por ángeles. Los ladrillos de la pared, evidentemente, los humanos hemos cogido la tierra, la hemos mezclado con el agua y hemos seguido el proceso. Pero ¿quién creó la tierra? Ángeles, en el mismo momento en que el Logos inicia su proceso de manifestación en un planeta. Para hacer nuestros cuerpos se hizo exactamente lo mismo y se hizo con la energía que teníamos de la anterior encarnación y así sucesivamente. A todo eso le llamamos ley del karma. El poder psíquico de los ángeles, de los devas, sobre los reinos de la naturaleza. ¿Cuántos reinos tenemos en la naturaleza? Mineral, vegetal, animal y humano, ¿no? Y el quinto reino sería el superhumano, que sería el reino espiritual, la jerarquía planetaria, y tenemos un reino subhumano, ¿verdad? Ese subhumano, ese es el subhumano, el de abajo. Pero este no se toca cuando hablamos del tema de los ángeles. Sobre los estados de conciencia humana, ¿qué estados de conciencia tenemos? ¿Tenemos un poco de idea? Conciencia físico-etérica, emocional, mental concreta, mental abstracta, conciencia búdica, conciencia átmica. Hay que decir una cosa, como se suele decir habitualmente, con respecto a la constitución septenaria del ser humano. Hemos de indicar que aunque a nivel de estudio se nos diga que los seres humanos teníamos 7 vehículos, hay que decir que los 7 a la vez no los podemos utilizar. Porque los vehículos más refinados, que serían el mental superior, el búdico y muy especialmente el átmico, solamente aparecen cuando los inferiores han desaparecido. Por lo tanto, cuando tengamos la cuarta iniciación, cuando hayamos quemado ya el loto egoico y dependamos directamente de la mónada vía átomo búdico permanente, la perspectiva que se nos plantea es completamente distinta. Pero eso todavía está un poquito lejano. Poder sobre los 7 rayos, las 7 energías diferenciadas de la creación. La energía de la voluntad, primer rayo, la energía del amor, segundo rayo, la energía de la actividad inteligente, tercer rayo, la energía de la belleza, cuarto rayo, la energía de la inteligencia de la investigación, quinto rayo, la energía de la devoción, sexto rayo, y la energía de la magia o orden ceremonial, séptimo rayo. Por lo tanto, todas las corrientes energéticas que fluyen alrededor nuestro son ángeles en manifestación, inclusive la propia electricidad. ¿Por qué nos da lo que nos da cuando tocamos un cable eléctrico, ese cosquillo en el cuerpo? ¿Sabéis que es un contacto angélico? Pues es un contacto angélico, lo que pasa que no se nos ocurra decir a nadie fuera de los ambientes teosóficos o espirituales, esotéricos, de estudio, que cuando uno pone la mano en un enchufe con la mano mojada, húmeda, y le da un calambrazo es que ha tenido un contacto con un ángel, porque evidentemente no nos van a entender y nos van a tomar por otra cosa. Por lo tanto, hemos de tener en cuenta, esto ya lo aviso, si tenemos contacto consciente con alguna entidad angélica, fuera de estos círculos, mejor no comentarlo, porque nos van a decir de todo, de todo, menos bonitos, inteligentes, sabios, etcétera, etcétera. Hemos de moderar mucho el uso de la palabra y acordarnos de aquella famosa parábola de Pablo de Tarso, no arrojéis margaritas a que sí. Porque la margarita, ¿qué es? Es una flor muy sencilla, ¿verdad? Y no tiene ningún valor porque crece en el campo, ¿verdad? Y no arrojéis perlas a quien no tiene ni beojos ni tacto para apreciarla, ¿verdad? Y además, una perla tiene un pequeño problema. Si se la arrojas a quien no tiene una dentadura suficientemente formada, ¿qué le va a pasar con la perla? Va a tener un auténtico problema. Por lo tanto, la sabiduría se debe guardar, no para uno mismo de manera egoísta, sino que hay que conocer a quién se le puede ofrecer. Sobre las corrientes de la vida astrológica. Me imagino que todos los que estáis aquí sabéis que hay 12 signos del zodiaco, ¿no? Tenemos 12 signos del zodiaco, 12 puertas, pero hay que tres cruces famosas y 4 elementos. Cruz cardinal, cruz fija, cruz mutable, y los elementos son el fuego, la tierra, el aire y el agua. Y los signos se dividen en positivos, empezando por Aries y acabando por Piscis, negativo. Pero hemos de tener en cuenta una cosa, el zodiaco son 6 puertas, digo, son 12 puertas, 12 pétalos del chakra cardíaco, del corazón esotérico. Pero hay que decir, en realidad, que el zodiaco son 6 energías complementarias. ¿Y por qué lo digo? ¿Qué nos pasó el día 21 de marzo? Entramos en el cero de Aries, el punto vernal, el equinoccio, ¿de qué? De primavera en el hemisferio norte, ¿verdad?
¿Y qué pasó en Argentina, en el hemisferio sur? Pues que era el equinoccio de otoño, ¿verdad? Curiosamente, la astenia primaveral que tenemos aquí en el hemisferio norte corresponde a la misma sensación que se tiene en el hemisferio sur. Y curiosamente, allí es la entrada en el otoño. El periodo de preparación, ¿para qué? Para el pralaya, que representa el invierno. Sabéis que los árboles en el hemisferio norte, cuando llega Aries, la primavera, empiezan a rebrotar. Pero cuando llega el otoño, ¿qué sucede? Pierden las hojas. Y pierden las hojas por una decisión ¿de quién? De la conciencia del árbol. Baja la temperatura y el árbol, para economizar la energía, la savia, la corriente de vida que tiene él, que es como nuestro sistema linfático o sanguíneo, la almacena completamente en las raíces y no permite que esa savia salga afuera. ¿Por qué? Porque no puede fructificar. Entonces, automáticamente, como se corta la comunicación energética con las hojas se caen. Se caen porque se secan, ¿verdad? Pero eso es porque le hemos quitado la vida. El día que como almas le quitemos la vida a nuestro vehículo físico, se produce la muerte física, que es la única muerte que los humanos entendemos habitualmente, que nos da muchísimo miedo. Y deberíamos entender una cosa. Si vemos la vida, la naturaleza, si os gusta el campo, por ejemplo, en primavera, y veis el verdor que tiene, estas cuatro lluvias que hemos tenido, estas nieves, toda la zona esta del valle se ha quedado preciosa de vegetación, ¿verdad? Nos damos cuenta que eso es salir del periodo del invierno, de un periodo interno de búsqueda, y resulta que hemos fructificado, pues eso equivale a reconocer la reencarnación. Lástima que la tradición judío-cristiana y musulmana no quieran reconocer el tema de la reencarnación. Una cosa es la reencarnación y otra cosa es la metempsicosis. Los humanos, como almas individualizadas, solamente encarnamos en humanos. No encarnamos ni en cocodrilos, ni en el gato, ni en el canario, ni en el perrito de la vecina. Digo porque hay mucha gente que confunde muchísimo lo que es la reencarnación de lo que es la transmigración de las almas o metempsicosis. No es lo mismo. En Oriente se sigue una tradición, de hecho hay ramas budistas que dicen que bueno, que Buda dijo que uno cuando desencarnaba, se encarnaba en una serpiente, en un pajarito. No, por ahí no va el tema, por ahí no va el tema. Va el tema de que seguimos una cadena ascendente evolutiva y podemos tardar lo que sea. Por lo tanto, estas corrientes de vida astrológica son seis. Y vamos a empezar por Aries. Aries es complementario de Libra. Conocéis gente, si conocéis un ariano y conocéis un libriano, os va a parecer que hay algo en común, ¿verdad? ¿Sí? Se complementan. Llega Tauro. Esta madrugada hemos entrado en el signo de Tauro. Nada menos. Esta madrugada. Tauro lo conocéis muy bien, ¿no? Es un signo de una perseverancia tremenda. Suele dar cuerpos un poco anchos. Básicamente, de la grandísima perseverancia y la gran fuerza de voluntad que tiene. Un primer rayo considerable. Considerable. Pues resulta que Tauro tiene enfrente al amigo Escorpio, ese que se tiene que meter toda la porquería en la boca, se la tiene que tragar para darse cuenta que se puede resucitar de las propias cenizas, el mito del ave fénix. Llega Géminis más adelante. Géminis se entiende de maravillas con su complementario, Sagitario. Así como Géminis es el signo de la dualidad extrema, Sagitario es el signo de los grandes idealistas. Si está bien aspectado, es un signo maravilloso porque es el signo del iniciado, el signo del silencio. Pero no todo el mundo responde a ese patrón. Llegamos a Cáncer, conciencia de masa. Es decir, no tener conciencia. Es decir, no tener una opinión distinguida. No quiere decir que si tenéis el signo de Cáncer, los que estoy diciendo, obedezcáis a ese patrón, ¿eh? La carta astral de cada uno es una cosa personal y sagrada. Y no tiene nada que ver con lo que podéis leer en los libros de astrología. En los libros de astrología lo que aparece es una escenificación genérica de las energías. Pero hay que conocer mucho la astrología esotérica, tener mucha intuición, y el astrólogo básicamente se tiene que conocer perfectamente a sí mismo para poder interpretar la carta de los demás. Y luego hay un pequeño problema. Meterse en el karma de los demás genera karma. Por lo tanto, esto de ir a que me tiren las cartas, a que me lean la mano y me digan en la bola de cristal si me va a tocar la lotería o mi hija se va a casar con un rico, olvidémonos de todo esto porque es meternos en camisa de 11 varas. Por lo tanto, llegaríamos al signo de Cáncer, el complementario sería Capricornio, llegamos a Leo, el complementario Acuario, el de antes ya hemos hablado, Virgo sería complementario con Piscis. Llegamos a Libra y de Libra
a Aries. Llegamos a Escorpio, Tauro, Sagitario, Géminis, Capricornio con Cáncer y Acuario con Leo. Por lo tanto, cuando veamos una rueda zodiacal, son 12 puertas, pero cuidado, están conectadas 6, una con cada otra, con la que tiene enfrente. Por lo tanto, la carta astral que nos dicen que está todo puesto ya. Y esa carta astral nos dice el nivel alcanzado en la vida anterior. La puerta, si alguien cumple años estos días ahora en Tauro, que sepa que en la anterior encarnación desencarnó por la puerta de Tauro. Y el mito del laberinto de Creta dejó el hilo de Ariadna en una puerta, la puerta de Tauro, ¿no? Y eso es lo que vamos a expresar, de forma natural vamos a expresar eso. Si tenemos una tendencia a la búsqueda interior y alcanzar el arquetipo y expresarlo del alma, expresaremos el ascendente. Y ese es el signo que, en el momento en que estará nuestro sol del nacimiento, en el horizonte a la izquierda estaba levantándose. Ese es el propósito del alma para la encarnación. Suele aparecer cerca de los 50 años, de ahí que mucha gente cambie, para bien o para mal, a partir de los 45, por ahí. Hay una crisis a los 40 de reorientación, y a partir de ahí, pues a los 50 puede pasarte algo, el corazón te puede dar un susto, subiendo un poquito más te puede dar otro susto, y si no te pones las pilas te da un susto definitivo. ¿Qué quiere decir? Que como almas nos estamos diciendo, o cambio o prefiero morirme, ¿sí? Pues esto poco a poco lo iremos observando. No es gratuito que a partir de los 40 la vida nos dé ciertos palos. Y necesitamos esos palos porque los humanos con razonamientos no aprendemos, ya lo sabéis, ¿no? El ser humano tropieza no una vez, 100 veces con la misma piedra en una encarnación, ¿eh? En la siguiente serán 200 o a lo mejor 50, pero tropezamos. Y eso es algo que no deberíamos olvidar, porque esa famosa ley del karma, en el fondo es una tontería que nos hemos inventado nosotros. Existe la ley del karma, la ley de la justa retribución, pero el aspecto banal, terrorífico, amenazador, castigador del dios Yahvé de los judíos, eso de las tablas de la ley, honrarás a tu padre y a tu madre, esa idea nos la hemos creado nosotros, porque como no lo entendemos, nos hemos creído que mortificándonos vamos a aprender más. Y la vida te enseña que por ese camino no se va a ninguna parte. Cualquier represión, al final, ¿en qué se convierte? En una expansión por donde no toca. ¿Os acordáis la represión que había en el franquismo? ¿Sí? ¿Os acordáis, no? ¿Qué pasó cuando llegó la democracia? ¿Os acordáis de aquellas películas de destape que no sabíais muy bien por qué, vendiéndote un café en un bar, salía la tía en cueros en la película? Y dices, pero bueno, ¿y esto qué sentido tiene? Eso es la represión. Cuando hay represión, uno busca la válvula de escape. Hoy en día ya nadie se acuerda de eso y además hoy está prohibido, ya apenas se hace. Ya no está bien visto, ni la televisión lo da, ni nada de eso. ¿Os acordáis del boom que tuvimos en los 80 de canales porno? Por aquí, por Rubí, había uno que emitía de madrugada, una frecuencia, sí, yo me acuerdo haberla visto en San Boy, emitían de madrugada y emitían de todo. Todo eso ya ha desaparecido, sí, porque las televisiones locales aprovechaban que les pagaban bien, daban publicidad y daban páginas de contactos. Yo me acuerdo de eso, en los 80. Luego ya todo esto ha desaparecido. Ya hubo leyes restrictivas, era una completa banalidad. Pero para que nos demos cuenta cómo funcionan las energías y el uso que hacemos de ellas. Sobre los vehículos de manifestación de la entidad casual, alma o ángel solar o y su relación cósmica. Vamos a ver, nosotros tenemos el vehículo físico, que es el único que conocemos, el emocional, el etérico, que es el sustento del vehículo físico, el vehículo denso. Tenemos el vehículo emocional, que más o menos entendemos un poco de lo que son el mundo de los deseos, del mundo de las emociones, de los sentimientos, de las aspiraciones, de las devociones. No confundamos todo esto con el alma, ¿eh? No es el alma. Lo que pasa es que el vehículo emocional tiene una característica maravillosa. Es el vehículo creado por el creador, por la conciencia superior, para manifestar de manera instantánea y automática las características genéricas del alma. Si algún día nos preguntamos, bueno, yo como alma, ¿qué tipo de energía tengo de los 7 tipos que hay? ¿Cómo somos a nivel emocional? Según cómo nos expresemos a nivel emocional, va a ser la energía que realmente hay detrás. Pero a lo mejor
pasa la encarnación y no lo hemos descubierto. Pero eso no es problema. Lo importante es que estemos muy atentos cada día en todo lo que hacemos. Si estamos haciendo café, estamos haciendo café. Y si estamos planchando. Y si estamos haciendo otra cosa, estamos concentrados. Porque la intuición, esa capacidad que tenemos de aprender de manera instantánea, solamente se puede activar cuando estamos en profundo silencio, en profunda atención. Y estar en atención no significa que si el vecino está dando golpes no me entere. Estoy escuchando los golpes, pero no me distraen. ¿Veis la diferencia que hay? ¿Sigo? Pues bien, estos vehículos que tenemos, que son karmáticos, el físico etérico, el emocional y el mental concreto, no tienen nada que ver con lo que es la entidad que los utiliza, que es el alma. Tenemos un cuerpo, que es el cuerpo causal, que se crea, se empieza a crear con la presencia del ángel solar en el momento de la individualización. Nace de esto, seguramente que os lo habrán explicado aquí en la doctrina secreta, hace unos 18 o 20 millones de años, cuando llegan los ángeles solares, llegan los señores de la llama, pues se produce eso de la que se llama individualización. Conocéis un poquito el Génesis, ¿no? La historia de Adán y Eva y toda la historia aquella, ¿no? ¿Verdad que? Pues más o menos es eso con otro nombre. Es el arca de Noé, lo conocéis un poquito también, pues más o menos son los arquetipos que vinieron de Venus para el planeta Tierra. Se puede explicar otro día, si queréis, con más profundidad. Por lo tanto, este vehículo causal, gracias a la presencia del ángel solar, nosotros vamos poniendo encarnación tras encarnación una gotita, otra gotita, otra gotita, y llega un momento, cuando llega la cuarta iniciación, que ya no cabe más. Y como ya no cabe más, se desintegra. Por lo tanto, el vehículo causal, el vehículo donde se expresa la conciencia, el alma, en realidad este vehículo nos dura todo el periodo de evolución hasta que alcanzamos el aratado, la cuarta iniciación, y ya dejamos de ser técnicamente lo que entendemos por humanos. Hemos limpiado el karma y a partir de ese momento no necesitamos ya generar unos vehículos, sino que los podemos proyectar tipo Mayavirupa. Pero eso es un tema que es muy complejo de explicar. El ángel solar y su relación cósmica. Nosotros lo único que sabemos es que el ángel solar es una emanación del corazón del logo solar, que en un momento determinado, cuando la humanidad era todavía unos grandes monos de 4 o 5 metros de altura, aquellos que estaban más despiertos en Lemuria empezaron a hacerse preguntas. Y la respuesta del logo solar fue enviar a una parte de su corazón, metafóricamente hablando, de unas entidades que se llaman ángeles solares, porque en un sistema muy lejano solar eran humanos que alcanzaron el adeptado y escogieron la línea de servicio de ángeles solares. Han sido humanos antes, pero ¿dónde? En otros sistemas, en otros eones, por ahí, en otras galaxias, han sido humanos y, como han sido humanos, son los idóneos, los más capacitados para acoger a un animal, hacer una conciencia que están haciendo. Y fijaos que llevamos ya casi 20 millones de años o más, y hay que hacerse una pregunta, a ver si nos espabilamos un día y hacemos algo por liberar el trabajo de este ser que está con nosotros continuamente, al cual muchas veces no les hacemos caso, pero siempre que estemos en silencio, escucharemos su voz. ¿No habéis experimentado alguna vez que cuando hay un momento de tensión y hacéis un silencio, os brota una idea y la lleváis a cabo y las cosas salen bien? Es la voz de la conciencia. Yo os invito a que estéis en silencio y cuando sintáis algo, lo apliquéis. Que os equivocáis, ya sabéis que no es, pero si acertáis, ya sabéis que está ahí. Ahora, no esperéis que venga cuando os interesa, ¿eh? Vendrá cuando no os interese. Y entonces hay que cumplirlo igualmente, hay que ser honestos. Sobre los hechos kármicos que tienen lugar en nuestro planeta. Detrás de un terremoto, de un huracán, del desbordamiento de un río o de la caída de un avión y muchísimas más cosas, ¿qué creéis que hay? Ángeles trabajando. Son las entidades que los señores del karma, luego lo veremos más detenidamente, utilizan para precipitar los acontecimientos karmáticos, la ley del karma. ¿Y sabéis por qué existe esa ley? Antes os he dicho lo que es el karma en la esfera personal, una invención humana. Pues ni más ni menos que el karma tiene la función de reorientarnos continuamente. Hay una expresión que conviene tenerla muy en cuenta, que está muy ligada a la necesidad que tenemos los humanos de abandonar viejos esquemas. Como no lo hacemos por la vía del desapego, por la vía de la renuncia, lo tenemos que hacer vía sufrimiento. ¿Qué implica eso? Pues que aprendemos cuando nos hemos matado en una guerra,
En el siglo XX en Europa, y bueno, en España también, sabéis que tuvimos una guerra espantosa, que fue un ensayo de ciertos grupos internacionales fabricantes de armamento, que estaban ensayando técnicas nuevas de bombardeo, de armamento, etcétera, etcétera. Sabéis que aquí en Barcelona, cuando se bombardeó, se utilizaron bombas de aluminio, una cosa nueva, no se había hecho antes nunca, pero se hizo ensayando para la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que está pasando en Siria es exactamente lo mismo, años después. ¿Por qué? Porque los humanos somos de esta manera. Ese es el karma que tenemos, pero cuidado, ¿cómo aprendemos los humanos que por ese camino no se va? La generación que ha generado el conflicto y que ha padecido sus consecuencias se guarda muy mucho de repetir la experiencia, ¿verdad que sí? Pero ¿qué sucede cuando pasan 50 años o 100? Que hay necesidad de repetir. ¿Por qué? Porque encarnan unos en el territorio, que tienen un karma con el territorio, pero que tienen una mente que va en un sentido diferente. En lugar de ser una mente integradora, capaz de comprender el proceso histórico, lo pone en duda. Y como lo pone en duda, quiere reivindicar el derecho que perdió en esa guerra o que no acabó de conseguir del todo. ¿Y qué genera? Un conflicto nuevo, ¿verdad que sí? ¿Qué crees que ha sido el ensayo este en Europa, sobre todo en España, que es donde más nos ha tocado, en Irlanda, en otros países europeos, sobre todo en Estados Unidos? Esto de las hipotecas, basura, que nos pilló a todos, lo que se hizo aquí con las cajas de ahorros, que ahora ya nadie habla, ¿eh? ¿No os parece que ha salido todo demasiado perfecto para unos y terriblemente para otros? Pues gracias a estas experiencias, si pensamos un poquito, nos damos cuenta que ese acontecimiento, ese karma, viene a consecuencia de un actuar muy egoísta nuestro. Si nosotros al banco le estamos pidiendo un interés del 100%, ¿qué le estamos diciendo al señor del banco? Cometa usted la fechoría que cometa, porque a mí lo único que me interesa es mi interés, ¿verdad? ¿De dónde creéis que ha venido el problema? En Estados Unidos se encontraron con esa historia, hace ya a principios del siglo XXI. Clientes que pedían por su dinero lo máximo. ¿Qué hicieron ellos? Tontos no son, ¿eh? Moralmente reprobables. Cogieron gente que no tenía trabajo. Sabéis la historia, ¿no? La han contado en documentales, bueno, de madrugada siempre, de madrugada. Le dieron un crédito a gente que no tenía trabajo para que se comprara una casa, un coche y se hiciera una operación de cirugía estética. Sabían que es... esto es verídico, no es broma. Sabían perfectamente que esa hipoteca no la iban a cobrar. Entonces, ¿qué hicieron? Juntaron el paquete de esas hipotecas basura, las mezclaron con otras que sí que podían pagar. Hicieron un barajeo, lo metieron todo, lo empaquetaron muy bien, le pusieron un lacito y se vinieron a Europa. Lo compraron francos franceses, ingleses, irlandeses, españoles, holandeses, todo el mundo picó. ¿Y qué pasó? Que estos que prestaron el dinero, luego se dieron cuenta que desde allí, ¿qué había? Que no había nada. Aquí, ¿no os acordáis de aquella fiebre del 2008, que la gente vendía el piso por 10 millones y en la misma escalera lo compraba otro por 20 y así sucesivamente? Pues es esto. ¿Qué ha pasado con la banca? A la porra. A mí yo no me creo, de ciertos bancos españoles, que ya quedan 4, que no sabían nada los consejos directivos, que no lo supiera el pobre que estaba dirigiendo una sucursal, que han desaparecido la mayoría, y dentro de 10 años en cada ciudad habrá una oficina bancaria, nada más, esto ya lo debemos de saber. Pues, en el fondo, ¿qué quiere decir esto? Pues que le llamamos karma a lo que ha sido una maniobra especulativa. Y evidentemente detrás han estado cierto tipo de entidades débicas que nos han puesto contra las cuerdas. ¿Por qué? Por ser egoístas, por actuar de una manera completamente equivocada, sin tener en cuenta el beneficio de la humanidad ni del planeta. ¿Sabéis sobre lo que se está especulando hoy? Sobre las cosechas de maíz de dentro de 10 años. Hay una bolsa, la Bolsa de Chicago, que especula nada menos sobre los alimentos. Eso es infame. Es infame. Se está prefiriendo coger el trigo y el maíz para hacer gasolina que para alimentar humanos. Incluso se le quita a los humanos para alimentar animales. Es decir, ¿pero a dónde hemos llegado? Cuidado cuando depositamos nuestro voto, ¿a quién se lo damos? ¿Eh? Sí, bueno, y espérate lo que harán. El día que nos puedan vender las cápsulas de arena del desierto, encantados de la vida. Por lo tanto, tengamos en cuenta que estos hechos kármicos hay una base generada por los humanos, pero si no tenemos la mente clara, echaremos las culpas a la evolución, al Dios de arriba, a los señores del karma, pero no, seamos responsables.
Esto último de los bancos nos ha venido por ser profundamente egoístas. Y luego una cosa más, a que todos nos gusta comprar en las tiendas de los chinos, en las tiendas de todo a 100, ¿verdad que sí? Es todo muy barato, ¿no? Pues ¿sabéis por qué nos pagan poco? Porque como nos acostumbramos a ir a restaurantes baratos, el sueldo nuestro es baratísimo, nada, no da para nada. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros por ser avariciosos. A mí me hace mucha gracia, yo trabajé en un, bueno, era un trabajo artesanal, era pastelería y claro, los materiales de la pastelería tradicional no son baratos, la almendra es cara y todo era caro. Pues allí venía gente que lo quería todo regalado. Vamos a ver, ¿regalado qué te pueden dar? Yo donde trabajaba no podíamos dar 3 corazones o 4 o 5 por 1 euro, porque no salen los números, os lo digo, ¿eh? Yo he trabajado en eso muchísimos años y no salen los números. ¿Qué nos dan ahí? Mejor que no lo sepamos. Sin embargo, vamos a esas tiendas. ¿Quién tiene el problema? Las barras de pan. Uy, es que me dan 3 por 1 euro. Bueno, como si te quieren dar 100. ¿Qué te están dando? Productos que no sirven ni harina para los animales. Hay pruebas, hay estudios de cierta cadena que está aquí, que tienen aquí la fábrica. No diré el nombre. No digo el nombre porque está aquí cerca. Y es poco menos que harina para alimentar pollos, cerdos o lo que sea. O croquetas industriales, no digo más. Entonces, ¿quién genera el karma? Nosotros con nuestra avaricia. Por lo tanto, no nos quejemos después, porque tendremos más karma. Y sobre los fenómenos psíquicos definidos como paranormales o parapsicológicos. Cualquier acontecimiento de estos donde levita una mesa, donde se invoca a los espíritus, donde suceden cosas así salidas de tono e incomprensibles, están los ángeles. ¿Y sabéis para qué están muchas veces? Son ángeles de tipo inferior, involutivo, elementales, reino subhumano, y están para satisfacer la vana curiosidad de los humanos. ¿Conocéis? ¿Alguien sigue la religión católica aquí? ¿Es ferviente católico? Usted. Detrás de las apariciones marianas hay fenómenos paranormales. No es gratuito que se vea en los árboles muchísimas vírgenes aparecer. Yo no sé cómo estaréis aquí algunos de clarividencia. Imagino que alguien pues ha visto algo alguna vez. Precisamente en los árboles, y no es porque los rayos del sol te distraigan, en los árboles es muy proclive ver un rayo, un resplandor. Es el ángel que está viviendo en el árbol, ese que controla ese árbol. Por lo tanto, lo que ha visto mucha gente, que después le ha llamado la Virgen, etcétera, etcétera, o el santo tal, es precisamente un ángel, un deva. Lo que sucede, que cuando uno tiene la idea, la imagen de una Virgen que tiene en su iglesia, hay un elemental por allí, burlón, de tipo involutivo, que forma una imagen exactamente igual que la que uno lleva en el aura. Y a partir de ahí se ha organizado todo lo demás. Lo de Fátima, hace 100 años ya de esto, me parece, sí, hace 100 años, ¿no? Pues unos días antes, en un diario de Oporto o de Lisboa, apareció un artículo diciendo que iba a haber una experiencia poco menos que esotérica, espiritista, y fue eso, ya que lo sabía. Claro, tú lo ves y curiosamente se aparecen a gente que no ha ido a la escuela, que el vínculo mental no lo tiene desarrollado y sobre todo que es profundamente devocional. En las últimas décadas no se aparece a nadie, ¿verdad? Y es muy curioso que en los países de tradición luterana protestante tampoco se haya aparecido. ¿Nos parece un poco sospechoso? Esos son fenómenos parapsicológicos o paranormales. Podríamos hablar de la lucha del bien y del mal, la base mística de la creación y el misterio del espacio y el tiempo. Pero vamos a pasar un poco más adelante y luego tocaremos este tema. Porque la lucha del bien y del mal y la base mística de la creación en realidad es la dualidad a todos los niveles que los humanos tenemos. Nosotros somos una parte divina, pero para ser divinos, ¿qué tenemos? ¿Qué necesitamos? Una parte material, ¿verdad que sí? Por lo tanto, el misterio del espacio y tiempo es el momento en el que se manifiesta esa dualidad. Si viviéramos en niveles arquetípicos, ya no necesitaríamos este cuerpo. Evidentemente no experimentaríamos nada, no aprenderíamos nada, ¿verdad que sí? Entonces, esa paradoja nos obliga a soportar la ley del karma, que la veremos ahora enseguida, y al mismo tiempo desarrollar la conciencia. No olvidemos que en la medida en que nos metemos de fango hasta el cuello, es decir, vivimos la vida dual,
aprendemos algo. Así nos encontramos con esto. Este texto procede todo de Vicente Beltrán Anglada. La condición de espíritu y materia necesita una mente para interpretar, efectos genera una civilización y el tipo de devas son los devas mentales, los agnisvatas. Así que la condición espíritu-materia, luz-alma y tiempo-cuerpo está relacionado con esto que hemos hablado antes, de lo que es la paradoja espíritu-tiempo-espacio y el tema de la evolución en general. El logos, a niveles arquetípicos, es espíritu, ¿verdad? Está en lo más refinado. Nosotros tenemos esa característica. Somos mónadas individualizadas, somos espíritus, chispas divinas. Evidentemente iniciamos un proceso de descenso. Necesitamos cuerpos. Y esos cuerpos al final, ¿qué nos dan? Nos dan energía y materia densificada para evolucionar. Necesitamos una mente. Si tenemos una mente, ¿qué quiere decir? Que podemos interpretar todo el proceso. Aquel ser humano que carece todavía de una mente formada, ¿qué problema? ¿Qué dificultad tiene? Pues que no puede interpretar bien todo lo que acontece a su alrededor. Hay que reivindicar el uso del intelecto, pero no quedarnos con los resultados del intelecto. Porque si seguimos por el camino de la creencia, eso que todos somos muy creyentes, no olvidemos que España es un país profundamente devocional, es un país de sexto rayo, es un alma de bastantes soñadores y de personalidades poco prácticas, ¿verdad que sí? Ese es el mito del Quijote y Sancho Panza. Eso retrata bastante bien el Quijote, el alma española. Por lo tanto, entendamos que necesitamos una mente poderosa para entender lo que acontece y muy especialmente generar ¿qué? Una cultura, una civilización donde expresar precisamente ese potencial que la mónada, que el espíritu tiene. Pero nosotros no somos conscientes. Nosotros somos conscientes del tiempo y del cuerpo. ¿Y por qué del tiempo y el cuerpo? Lo que os he dicho al principio de la charla. ¿Por qué nos conocemos los seres humanos? Porque tenemos un cuerpo físico. Ojalá fuéramos clarividentes, pudiéramos ver una figura geométrica, que después veremos algo, y decir, pues mira, fulanito, mira, tiene esto, tiene triángulos, tiene cuadrados, tiene círculos preciosos, etcétera, etcétera. No, no. Y además, ¿qué sucede cuando esto se apaga? No respira ya. Que dejamos de existir, ¿verdad? En los archivos ya falleció. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos desaparecido. Sin embargo, como almas estamos en el plano astral, seguimos vivos. La muerte como tal no existe. Incluso llegando a ese periodo de pralaya interno, de bacán, etcétera, etcétera, tenemos conciencia. La conciencia nunca se pierde. Lo que se pierde es la experiencia esta. Entonces, eso que digo no tiene relación con lo que hemos visto antes del karma. Que nos han tomado el pelo con una hipoteca, que nos han engañado con un piso, etcétera, etcétera. Esa experiencia de frustración no equivale, haciendo una pequeña analogía, a lo que es una encarnación. Es lo mismo. ¿Dónde viene el problema? En que nos hemos creído lo siguiente: o tengo un cuerpo de materia o no existe. ¿Os acordáis aquello de Santo Tomás? Si no lo veo, no lo creo, ¿no? Tengo que verlo, tocarlo, machacarlo. Vale, hay que ser científicos, no hay que ser creyentes. Pero cuidado con tener la conciencia focalizada en el tema del cuerpo físico y de la materia densa. Porque entonces no evolucionamos, no desarrollamos la característica del alma y no dispondremos de la suficiente energía interna para interactuar con los devas y reconocer el proceso evolutivo que estamos viviendo. Parece muy complejo. Yo hablo rápido, pero me imagino que lo vais entendiendo bien, ¿verdad? Después, cuando esté editado, yo le enviaré a Margarita el enlace del vídeo que se va a hacer con las diapositivas y lo podéis ver las veces que queráis. Está colgado en internet, no hay ningún problema. Y las anteriores charlas también. Entonces, ¿qué sucede? Que los humanos, cuando desarrollamos el aspecto conciencia, generamos cultura, ¿verdad? Curiosamente, el alma, la energía, la cultura, los ángeles del plano astral. Estos son los del mental, los del astral y los del físico etérico, las chatas. Pero cuando desarrollamos el aspecto materia a través de los acontecimientos densos que tenemos, tenemos una historia de la humanidad. Historia que hay que decir que tampoco hay demasiado para enorgullecerse, porque si miramos las banderas de los países del mundo y no se escapa una, ¿qué creéis que es? Hubo un filósofo francés, parece que se llamaba Jean-Paul Sartre, del mayo del 68, un existencialista,
que hablaba claramente que todas las banderas eran el resumen del barro, la sangre y otra cosa que empieza por M. ¿Me entendéis, verdad? Mierda. ¿Y sabéis por qué digo mierda? Porque es el mundo emocional. El mundo emocional, una bandera, históricamente, se pusieron banderas, ni más ni menos, para que hubiera un estandarte, hubiera un referente de evolución, de desafío, de aspiración. El problema de las banderas ha sido lo siguiente. Yo cojo un mástil, un palo, y pongo la bandera arriba de todo. Claro, es muy fácil y muy negativo mirar la bandera desde abajo. Hay que subir en evolución y ponerse al mismo nivel que la bandera. Y nos daremos cuenta que cuando el arquetipo de la bandera que representa a un país, a un estado, a un colectivo, esté integrado dentro mío, esa bandera para mí no será solamente ese estímulo, sino que me habrá desarrollado la conciencia, ¿verdad que sí? Las banderas hoy por hoy no desarrollan la conciencia. Y lo digo porque estudiar la bandera española o la catalana o la que sea y os vais a dar cuenta que mientras la bandera esté arriba, ondeando al viento, ¡qué bonito! ¿Pero dónde estoy yo? Abajo. O subo yo en el mástil, no debo de bajar la bandera de ninguna manera, he de subir en el mástil y hacer ¿qué? Ponerme al nivel de lo que significa, por ejemplo, el escudo de la corona española, el escudo del Estado español, es precioso siempre y cuando se quiera ver cuál es el problema de España y la solución de España, porque está ahí metida. Está. Lástima que no se quiera aplicar, es muy curioso. Incluso cuando se hizo la republicana, se cogió un referente, el Reino de Castilla, que es el patrón con el cual se creó España, lo que se llama España, que es una entidad psicológica que todavía no está concluida, hay que decirlo claramente. No lo está. Esperemos que este siglo XXI las cosas se le aclaren a alguien en la cabeza y podamos sacar una cosa nueva. Pero, ¿por qué os digo esto de cualidad, condición, cualidad, efectos y debas? Porque todo lo manifestado y en el mundo social actual que vivimos, nada más y nada menos que obedece al trabajo de los ángeles. Ángeles azuzados, ordenados por los humanos, de manera consciente o inconsciente. De ahí que la sabiduría oriental y la occidental igual nos digan no desees nada para el yo separado, para ti solo. Desea, en todo caso, para el grupo. Si el Padre Nuestro, este mantra de la era de Piscis, que todos más o menos hemos aprendido, y a lo mejor algunos en latín y todo, ¿no? En lugar de utilizarlo para mí, hubiera sido para los demás, para los demás, para los demás, ¿creéis que estaría la situación igual? No estaría igual. ¿Qué nos han enseñado las religiones organizadas? Ir a pedirle a Yahvé, a Alá, a Jehová, al Dios, a Vishnu y a todos los del mundo, ¿verdad? ¿Creéis que se debe de hacer eso? Personalmente os digo que no. A Dios no hay que pedirle nada. ¿Sabéis por qué? Porque Dios está siempre alumbrándonos. Es el sol. El referente es el sol. Cada día nos alumbra. ¿Alguien tiene constancia de que el sol le haya pedido algo a cambio? Que yo sea, a mí no me ha pedido nada, me lo ha dado todo. Sí que es verdad que tengo que dosificar su presencia. ¿Por qué? Pues porque no soy puro. Como no soy puro, los rayos del sol me queman. Si lo miro a los ojos, como no tengo pureza, mi retina es a Dios, ¿verdad? ¿Por qué nos gusta tanto mirar la luna? ¡Ay, qué bonita la luna! Porque nos gusta más la materia. Porque tenemos un pozo denso que nos lleva precisamente a no comprender esas fases evolutivas, a alejarnos del alma y focalizarnos en el cuerpo. La luna rige los cuerpos karmáticos. Toda la materia está regida por la luna. ¿Por qué? Porque la luna es lo que queda de la anterior encarnación del Logos de la Tierra, la famosa tercera encarnación o cadena lunar. Esta es la cuarta. Como no le permiten al Logos construir con materia nueva, ¿qué tiene que hacer? Lo de la anterior encarnación lo recicla y lo utiliza. De ahí que ahora, en el siglo XX, empezara el tema del reciclaje, porque somos más acuarianos, tenemos más conciencia y actuamos acorde al patrón del Logos. De ahí que esta vida nuestra, lo que nos queda hasta desencarnar, va a ser solamente de reciclaje, porque no habrá para comprar cosas nuevas, ¿eh? Hemos de aprovechar las cosas al máximo y cuando ya no se usen más, llevarlas a un sitio que aprovechen los elementos, los materiales, para hacer otras. Porque los recursos en el planeta escasean y necesitaríamos 5, 6 o 10 planetas para poder vivir al ritmo que vivimos, de derroche. ¿Sigo ya o queréis alguna aclaración más de esto? ¿No? Bien. Los devas y la imaginación humana.
La geometría es el andamiaje de la imaginación. ¿Habéis leído algo de Platón? Decía que él era el gran geómetra del universo, ¿no? El gran arquitecto del universo, dice la masonería, ¿no? ¿Y una figura geométrica exactamente qué es? Cualquier figura geométrica que se precie debe tener 360 grados, ¿verdad? La más perfecta, en dos dimensiones hablamos aquí, alto y ancho, es ni más ni menos, la más perfecta es el círculo, que tiene 360 grados, 360 ángulos de un grado, ¿verdad que sí? Si esto estuviera en tres dimensiones, tendríamos arriba el cuadrado se habría convertido en un cubo o en un hexaedro. Esto que se ve a veces en las plazas públicas, muy bonito, de piedra y mármol. El triángulo se habría convertido en un tetraedro, en una pirámide, y el círculo se habría convertido en una esfera perfecta, una pelota que está ahí. Resulta que nosotros, los humanos, arquetípicamente somos esto. Arquetípicamente. Pero esto es en el plano monádico, ¿eh? Aquí esto no lo manifestamos, ni de lejos, muy poquito. Esto sería el alma, el aspecto conciencia. Si los triángulos que se ven en nuestra aura son perfectos, son más o menos de este tipo, equiláteros, el alma la estamos manifestando. Y si la personalidad está integrada, manifestaríamos estos cubos o cuadrados, en dos dimensiones cuadrados, cubos o hexaedros en tres dimensiones. Si fuéramos clarividentes, lo veríamos, pero no lo somos. Clarividentes mentales. Claro. ¿Qué sucede? Que como todavía no lo somos, ¿qué veremos aquí? Pues no veremos casi nada. Podríamos ver un cuadrado que está aplastado, porque la personalidad no está integrada, sino que los deseos van por aquí, y el cuerpo físico dice que trabajes tú. El deseo por allí y el cuerpo etérico por acá. El mental no aparece, porque hay una de las cuestiones que hay que decir, y a veces duele decirla, porque hay gente que se molesta. Los seres humanos todavía mentales no somos del todo, ¿eh? Nos queda muchísimo para avanzar. ¿En qué me puedo basar para explicar esto? Pues en la dificultad que tiene mucha gente en estos años, en estas últimas décadas en el mundo occidental, para entender cosas que nosotros cuando teníamos 10 años, en los años 60 o menos, ya sabíamos. ¿No conocéis muchos niños, incluso jóvenes, que tienen auténticas dificultades para aprender algo? Sin embargo, las maquinitas, los videojuegos sí, pero ciertas cosas de lógica como que no acaban de entenderla. Bueno, está encarnando mucha gente ahora, muchas almas, almas muy jóvenes, y realmente pues tenemos que adaptarnos. Así que las fórmulas básicas son el cuadrado, el triángulo y el círculo, hablando en dos dimensiones. Los individuos de escasa evolución espiritual imaginan formas basadas en la figura geométrica del cuadrado. No es que ellos imaginen un cuadrado, sino que todo lo que construyen es de materia muy perecedora. ¿Por qué? Porque representa el arquetipo del cuadrado. Entonces, en el aura, un clarividente mental, como bien ha dicho Margarita, vería esos cuadrados. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Un alma que todavía no se acaba de expresar del todo. Si el aspirante basa su imaginación en la figura geométrica del triángulo equilátero, pero tiene que ser alguien que ya sea discípulo, alguien que ya tenga un conocimiento del alma y haya hecho ya una plena decantación hacia la vida de la conciencia, que en lenguaje popular significa ser una persona responsable. ¿Qué significa ser una persona responsable? No hay que ser creyente de religiones para ser responsable. No mentir, no robar, tener un sentido de los valores, si uno da su palabra, un ser humano, lo más importante que tiene no es su capital en el banco, es su palabra. Hoy en día parece que está de moda no tener palabra. Hoy en día está de moda ser analfabeto y salir por televisión diciendo que ni se leen libros, ni le interesa nada, que solamente le interesa la vida de los placeres, fumarse un porro, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo que mucha gente ve y lo que mucha gente siente. Por lo tanto, si nosotros somos personas responsables, tenemos un alto concepto de los valores y de la calidad humana, y somos de esas personas que nos gusta mirar de frente a los demás y a los ojos, cosa que hoy en día no se hace habitualmente, estaríamos desarrollando en nuestra aura esos triángulos. ¿Veis qué fácil sería detectar a un alma que se manifiesta y a otra que no se manifiesta? Y si por el contrario fuésemos seres muy evolucionados, entonces las figuras que podríamos tener en nuestra aura serían círculos o esferas. Se trata de que haya una proporción considerable de las mismas.
Un alto iniciado solamente tendrá esferas. Un iniciado de segunda a tercera tendrá alguna esferita pequeña y tendrá triángulos y todavía tendrá algo de cuadrados. Pero alguien que no ha dado verdaderos pasos de triángulos no los tiene. Si los tiene, los tiene. No son equiláteros. Serán isósceles, escalenos, aplastados, lo que sea. Y en cuanto a la esfera, ¿por qué? Porque todavía no evocamos, no expresamos el potencial del alma. Por lo tanto, fijaos el trabajo que tenemos por delante. Esto no quiere decir para nada que pensemos en un cuadrado, en un triángulo, en un círculo. No. Pero la expresión física es que tú tienes una mente cuadrada. Claro, ya te viene, sí. O no, un cuadrado. Una mente cuadrada significa ni más ni menos que el arquetipo del alma, que siempre es el amor, siempre por excelencia, lo primero que sale del alma es el amor. No hay amor. Una mente que no tiene amor es una mente cuadrada. Y eso es la mente concreta. La mente concreta es muy poderosa. En este signo de Tauro es tremenda. Esto es así, y esto es así, y Tauro es así, y no hay forma de cambiar. Y eso es una losa para el alma. Pero bueno, con un poquito de práctica lo superaremos, ¿verdad que sí? Continúo. Si analizamos los tres tipos de imaginación humana con la actividad angélica, tendremos la siguiente relación. Los seres humanos involucionados, es decir, los que todavía han alcanzado cierto nivel evolutivo, utilizan en su imaginación la energía que proviene de ciertos devas constructores a las órdenes de los ángeles agnishaktas, que son los devas de los ángeles del plano físico. Los aspirantes espirituales y discípulos que utilizan en su imaginación la energía que domina a los ángeles agnishuryas, señor del plano astral o psíquico, los agnishuryas, y los que, consecuentemente, los seres humanos de alta cualificación espiritual o iniciados, fundamentan la actividad de su imaginación en la energía que transmiten los ángeles agnisvatas, los señores del plano mental. Evidentemente, la humanidad en un conjunto muy elevado está entre estos y estos. Y hay una minoría que trabaja con los agnisvatas, con los ángeles mentales. Hay una minoría, pero existe. Lo que sucede es que esta minoría es minoría en comparación con todo el planeta Tierra, toda la humanidad, pero tiene un poder increíble. No confundamos aquellos que van por el camino de la mente concreta y que muchos de ellos van a la logia negra, a la otra parte, que utilizan el control emocional y la parte de esta energía más involutiva, la más densa. Sabéis que un mago negro pues sonríe poco y te mira fríamente, y si les miras directamente hay una frialdad. ¿Qué has dicho? Un mago negro. Mago negro. ¿Ah? Mago negro. Mago negro. Mag negra, un mag negra. Mira, te voy a hacer uno. Porque en lugar de trabajar el aspecto conciencia, trabaja el aspecto materia. Antes he puesto el ejemplo de los bancos, de lo que pasó, y eso estuvo dirigido por un grupo. ¿Eh? No exactamente, no va por ahí. No tiene nada que ver. No, tranquilo. No tiene nada que ver con lo que aparece en televisión y en el canal Discovery Channel, no. Que es otra historia. Mira, yo te he puesto el ejemplo del tema de la crisis bancaria con las hipotecas, y para decir nada más que los que hicieron eso estaban trabajando para el otro lado. Porque de forma concienzuda engañaron a la gente y le quitaron el dinero. Porque el dinero no se ha perdido, ¿eh? Eso que te dicen que se ha perdido el dinero es mentira. Está en cuentas cifradas en el Caribe, donde sea. ¿Eh? Sí que lo sabían. Lo que pasa es que os voy a decir una cosa que es terrible. ¿Sabéis por qué lo hicieron? Muchos de ellos son cristianos y muchos de ellos son católicos. ¿Sabéis el problema que tienen los católicos y no tienen otros? ¿El egoísmo, no? No, el arrepentimiento. Egoísmo sí, evidentemente, todos tenemos, todos los humanos tenemos una dosis alta de egoísmo. Pero eso de arrepentirme y mañana vuelvo a pecar, eso no, ahí está el error, no existe nada de eso. A ver, es que no. Ay, madre. Dice, los ángeles en los ambientes individuales, familiares, profesionales, grupales, sociales, nacionales y el alma territorial.
Todos estos seis apartados están integrados por ángeles. Y estos ángeles son, tienen una parte de característica karmática, porque de hecho los ángeles que conforman lo que es el ambiente nuestro individual son fruto de nuestra experiencia karmática. Los ambientes familiares, si son en un sentido u otro, han sido creados por los pensamientos y emociones de los humanos y por la respuesta que los ángeles han dado en la familia. Es decir, no es gratuito que en las familias pase lo que pasa. Si hay buen ambiente, buen pensamiento y hay cierta pureza, el deva que acude es un deva que realmente integra. Si en una cena de Nochebuena o el día de San Esteban uno está pensando este y tal y aquella no sé cuánto y vaya porquería de comida que me ha hecho, etcétera, ¿qué va a hacer? ¿Qué deva va a aparecer? Pues uno que no es muy bueno. ¿Y qué sucede cuando en estas comidas familiares, estos ambientes karmáticos familiares, interviene el alcohol? Pues que el vehículo emocional se libera de las frustraciones mentales, de la imposición, de la censura mental, y se suelta la lengua. Y al final, ¿qué acabamos teniendo? Pues acabamos teniendo que le decimos al cuñado o al sobrino lo que pensamos. Porque el alcohol tiene esa característica. Te anula la mente, te libera la emoción, y todo aquello que habías pensado, con el balontón que te da el cuerpo emocional, lo acabas soltando. Y claro, es que le ha dicho lo que pensaba. Por un lado, se ha liberado de un problema. Lo que sucede es que el que recibe esta acusación no lo va a interpretar igual, lo va a entender como una ofensa. Y aquí sí que hemos de ser muy inteligentes y tener el corazón muy ancho, muy abierto. ¿Por qué lo digo? Porque si tuviéramos el corazón muy abierto, no generaríamos nosotros más karma. Sino si nos dicen en un familiar en una comida que nos pone a parir porque ha tomado una copa de más o porque ha bebido un sorbito y se le ha soltado la lengua y todo lo que pensaba lo necesitaba decirlo, hemos de entender que necesitaba liberarse, pero nosotros no debemos entrar al trapo. Es decir, si estamos donde estamos, lo que nos haya dicho nos resbala. Sucede que los humanos no somos así. Nos lo tomamos como una ofensa y generamos un conflicto. Por lo tanto, el deva que nos va a venir va a ser, ya sabéis cuál, ¿no? Hay gente que se pelea por el fútbol, por cuestiones de quítate aquí, porque si votas a Fulvito, que si votas... Y sobre todo, la puñetera manía que hay en una cena familiar o comida familiar de tener la televisión delante. Eso es horroroso, horroroso, terrible. Ojalá los valores humanos que se aprenden en familia los pudiéramos perpetuar, porque los ángeles están precisamente para eso, para ayudarnos, pero si no contribuimos nosotros, los milagros no pueden hacerse. Solamente nuestra actitud es la que hace que esos ángeles vengan. Luego los devas de los ambientes profesionales. Todos los ambientes de cualquier profesión se caracterizan por lo mismo, ¿no? Por tener un ego de aquellos de, bueno, el que ha trabajado en panadería porque yo hacía, el que los mecánicos porque yo era, el que estaba de contable porque es que nosotros allí... ¿A que sí? ¿A que todo el mundo ha conocido esto? ¿Qué indica? Pues que hay un ambiente que es común en todo el mundo, diferentes culturas, diferentes tradiciones, pero los que han trabajado en una rama, la que sea, los pilotos de aviación piensan de una manera, los mecánicos de automóvil de otra, los de carrera en bicicletas de otra, pero en todo el mundo es igual. ¿Por qué? Porque hay un grupo de ángeles que están ahí. Y esos ángeles han creado esa conciencia. Se trata de manifestar el corazón y hacer que ese trabajo, ese ambiente profesional, sea lo más honrado posible. Nada de buscar competencias y tonterías, sino solamente el afán continuo de superación. Eso es lo que nos interesa. Lo demás es secundario. Lo mismo podemos decir de los ambientes grupales. Y esto es muy curioso, los ambientes grupales. Los humanos tenemos una asignatura pendiente en este aspecto. Deberíamos hacer lo posible y lo imposible por desarrollar nuestra conciencia grupal dentro de un grupo. ¿Sabéis por qué? Porque en la medida en que nos aboquemos al grupo, desarrollaremos la conciencia grupal y al mismo tiempo la individual, no al revés. Yo quiero manifestar el alma, solamente es en el grupo. De ahí que la familia karmática, el grupo karmático que te toca, que es el de nacimiento, la línea de la sangre biológica, es un grupo que no representa tu familia espiritual. Se puede convertir en familia espiritual si realmente el corazón está abierto, y si no, es tu familia biológica. Los humanos hemos de buscar cuanto antes mejor la familia espiritual, las amistades, el grupo. ¿Qué es la amistad? Básicamente es amor.
Lo que pasa es que los humanos, la palabra amor, la asociamos con el sexo. Y claro, en un país latino de un sexto rayo, con estas fogosidades, estas represiones, evidentemente hablar de amor es poco menos que hablar de Sodoma y Gomorra juntas. Y es un verdadero problema, porque es un prejuicio que nos ha generado esa iglesia dominante que ha impedido que la gente pensara libremente. Por lo tanto, si no pensaban libremente, no podían ver a Dios libremente, sino el Dios que se había fabricado para ellos. Lo entendemos todos, ¿verdad? Lo mismo es aplicable a cualquier religión del mundo. Lo mismo. No quiero decir que las religiones estén mal. No. Las religiones tienen su función, pero no se debe de coger un texto sagrado al pie de la letra, porque entonces se convierte en letra muerta. Hay que interpretarlo, hay que trabajarlo y hay que integrarlo, y no repetir de memoria lo que dice el cura, lo que dice el sacerdote, lo que dice el gurú, sino lo que uno puede evocar nada más. Por lo tanto, si los seres humanos estamos en esta fase primaria del yo, 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 no les hablemos del amor fraterno, porque bastante tienen con entenderse a sí mismos, que quiere decir ni más ni menos amarse un poco a sí mismos. ¿Veis cuál ha sido el gran problema? O la enseñanza del Buda, el tema del desapego. Pero vamos a ver, si el ser humano, la primera fase es reivindicar el apego para reconocerse como yo y después olvidarse de ello, hasta que no construyamos algo sólido va a ser difícil. Estamos en ello, pero nos queda mucha piedra por picar todavía. Y ambientes sociales nacionales. ¿Qué creéis que es España, Cataluña, Andalucía, o Galicia o Francia? El anhelo individual capturado por un gran ángel, un gran arcángel, que ha creado un estado social, un estado de conciencia que abarca a los franceses, a los británicos, a los alemanes, a los italianos y a los españoles, catalanes, etcétera, etcétera. Y eso es un ángel que está ahí. Ángel que se alimenta de nuestras frustraciones y de nuestras maldades y de nuestras ilusiones. Por lo tanto, volvemos a lo de siempre. Manifestemos el corazón lo más puro, lo más prístino, y ese ángel manifestará lo mejor que lleva dentro. Mientras tanto, ¿qué estamos haciendo? Pues generando ojo por ojo y diente por diente. ¿Evolucionamos nosotros ni evolucionamos? Nadie. Y estos son el alma territorial. Sabéis que los territorios tienen una energía específica. A ver, aquí el Vallés tiene una nota especial, el Bajo Llobregat tiene otra, estamos ahí al lado, pero hay un río por medio, el Llobregat. Si vamos para allá hay otro río, el Besós, etcétera, etcétera, ¿no? Cada comarca de Cataluña pues tiene una energía específica. La gente que vive en ellas, hay dos que son muy conocidas, que es la Garrocha y el Empordán. Bueno, hay muchísima mística con esto, que es una energía especial. Pero energía especial siempre y cuando uno la integre y la evoque y sepa para qué sirve, si no, pues como que no, ¿verdad? Pues lo mismo podríamos decir de los diferentes pueblos, de los barrios de una ciudad y de todos aquellos lugares donde viven seres humanos. Porque entre todos, conseguimos que los ángeles en la vida social humana representen ese trabajo de integración y sobre todo de expresión de la obra humana y del Creador. Cuando hablamos de su cruz, entre comillas, hablamos del Logos. Y esto de la cruz tiene mucho que ver por lo que vamos a ver más adelante. Esta cruz es el círculo no se pasa. Son los cuatro brazos, los dos meridianos, es decir, el meridiano y el ecuador de ese círculo no se pasa. Eso es la cruz. El Logos solar, cuando decide manifestarse a través de un sistema como estrella, pues primeramente hace un círculo y se pone en el medio. Pero él no se pone en el medio porque sí, sino porque los señores del karma lo obligan a estar en el centro. Ese es el mito de la cruz. Él está en el medio y está irradiando en cuatro direcciones. Y mientras él permanezca en ese centro, el universo... Te van a romper la puerta. Entonces, el Logos se sitúa en el centro. Al situarse en el centro, proyecta hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Por lo tanto, está ahí y eso es la cruz. Sabéis que esta cruz, según gira la energía en un sentido o de otro, tenemos la esvástica y la suavástica, ¿verdad que sí? Sí. Sabemos, ¿no? Por lo tanto, es Dios en movimiento. Fijaos qué símbolo tan maravilloso. Lástima que hubiera aquel descerebrado que la utilizó y la gente... El Logos se sitúa en el centro. Al situarse en el centro, proyecta hacia arriba y hacia abajo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Por lo tanto, está ahí y eso es la cruz.
Sabéis que esta cruz, según gire la energía en un sentido o de otro, tenemos la esvástica y la suavástica, ¿verdad que sí? Sí. Sabemos, ¿no? Por lo tanto, es Dios el movimiento. Fijaos qué símbolo tan maravilloso. Lástima que hubiera aquel descerebrado que la utilizó y la gente se asusta de ella, pero si vais a la India vais a ver las estatuas del Buda con las dos. No hay ningún problema. Sí, con las dos, sí, no hay ningún problema. Sí, sí. Sí, sí, no, no, además, la esvástica, aquí en España tenemos un país de, dentro de, la, de España, hay un territorio que tiene la esvástica, el Lauburu, Euskadi. Si habéis estado en Euskadi, hay un símbolo precioso y está muy bien dibujado, es precioso, están los caseríos, las piedras, es una cultura muy antigua, pero bueno, eso existe, ¿no? No es ningún problema. Entonces, esta cruz karmática la genera uno mismo cuando decide encarnar. Por lo tanto, todo esto que hemos hablado de los ambientes sociales de nuestro país, de diferentes países, sociedades, nosotros cuando venimos a encarnar hacemos un círculo. Nos ponemos en el medio, los señores del karma nos dan las cuatro orientaciones básicas y ahora desenvuélvete tú. Y nosotros lo hacemos así. Lo hace el Logos, claro, la diferencia del Logos a la nuestra es total, ¿eh? Total. Él está en el nivel que está y nosotros estamos donde estamos. Pero cada uno cumple su trabajo y cada uno sigue la ley, ¿eh? La cumple. Porque antes de encarnar el Logos ya está prefijado el sitio donde lo va a hacer, en qué zona del espacio, en qué constelación, en qué sistema, etc., se va a encarnar. Esto lo entendemos, ¿no? ¿Sí? Exactamente igual, exactamente igual. Dice así, bajo la dirección de los señores del karma, será iniciado el proceso creador del universo, en el devenir del cual, bueno, hay que decir una cosa, en teosofía, en esoterismo, el universo solamente es el sistema solar, una estrella, la más cercana, la nuestra, el Sol, y los planetas que están alrededor, vistos y no vistos, los que no conocemos y los que se conocemos, físicamente o en planos ocultos, y eso es el universo. Lo demás son otros universos. A nosotros solamente nos interesa eso. Mercurio, Plutón y hasta... Bueno, exactamente, desde Mercurio a Plutón, más los planetas que no se ven y una cosa que no vemos. Cada planeta tiene 5 o 6 más en diferentes estados de conciencia. Y luego hay cadenas que no se ven. Son un montón de planetas, pero no en plano físico, ¿eh? En diferentes planos dentro del aura del Logos. Posiblemente 400 y pico, pero es igual. Tampoco no nos vamos a matar por eso. No importa. Así dice, en el devenir del cual sucederán dentro de la conciencia del Logos una serie infinita de modificaciones que darán lugar al desarrollo evolutivo desde la difícil y azarosa proyección de vida que va de la periferia, del círculo no se pasa, al centro creador logoico, originando la base potencial de la materia y el principio de gravitación universal hasta la plena liberación de la conciencia logoica, la cual, en un postrer y maravilloso intento, logrará destruir las barreras limitadoras del círculo no se pasa que impedían su acción cósmica y se proyectará hacia los misterios del espacio infinito, ayudado por el ángel kármico de la liberación. ¿Qué hemos visto aquí en esta frase? Lo resumo. Lo que os he explicado antes del círculo, el Logos está en la conciencia del Logos, está en el centro. Los brazos empiezan a girar, empiezan poco a poco a condensar la materia, el éter en materia. Aparece un sistema solar. Él sigue evolucionando y llega un momento, vamos a verlo después por los movimientos del sístole y el diástole, cómo la contracción y la expansión acaban generando ese proceso evolutivo denominado karma y cómo al final uno consume la energía que había cogido para la evolución y se retrae. Se convertirá en un agujero negro, fagocitará todo el sistema solar, lo desintegra, él se queda en su estado de conciencia y cuando pase el mismo tiempo que ha tenido de manifestación, volverá otra vez a repetir la experiencia. Igual que los humanos, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Lo vemos? Ángel kármico de la liberación. Dice, los arcángeles supremos que rigen los planos del universo... Sabéis que hay 7 planos y cada plano está regido por un gran deva, un gran ángel, un gran arcángel. Si empezamos por el primero, sería el arcángel Adi, el creador el señor del plano ádico, y si llegamos al plano físico, lo que sería el séptimo plano, sería el gran arcángel Siti o Yama. El de las aguas sería el señor Varuna, señor Ángel, Indra, Agni, etcétera, etcétera. ¿Entendemos esto un poco? Planos del universo, ángeles superiores que rigen la vida evolutiva de los reinos.
y los exaltados ángeles que se hallan en la raíz mística de la existencia de los hombres. Son agentes de los señores del karma, los brazos ejecutores de la ley. Volvemos otra vez al círculo, la cruz en medio, se mueve la cruz, y evidentemente acuden todas estas entidades, los ángeles constructores, ese gran arcángel que le ha creado al Logos su cuerpo de manifestación, que va acompañado de una auténtica legión de devas, de grandes ángeles también y pequeños, para construir las formas a través de las cuales el Logos va a evolucionar, él y los que van con él. ¿Y no tienen alas? No tienen alas, no. ¿Siempre con alas? Bueno, porque un ser humano no puede entender muy bien cómo un ser se desplaza, bueno, si no lo asocia con el reino de las aves. Claro. Bueno, es una cuestión nuestra humana. Dice, consustancialmente con el proceso de la creación y aún antes de que la actividad dévica, angélica de sustanciación, sustancian es coger el prana, coger el éter y convertirlo en materia. Haga objetiva la voluntad del Señor del Universo, se haya presente ya la voluntad de acción de los señores del karma. Señores del karma que son los custodios del propósito, los señores de los archivos, los señores de la muerte, los señores de la manifestación. Son cuatro ángeles, cuatro guardianes, que en el fondo nos van dando pautas evolutivas. Ahora vamos a ver la lista y francamente es muy interesante el proceso que hacen, ¿eh? Los señores del karma son la ley que preside y ordena la ejecución de cualquier hecho y circunstancia en la vida de la naturaleza. Todo lo manifestado está llevado a cabo por ángeles que trabajan bajo las órdenes de uno de estos señores, del señor de la muerte, el señor de la justicia, de la memoria o de los archivos y el señor de la liberación. Los símbolos de los señores del karma, el señor de la muerte, de la justicia, de los archivos y de la liberación. El que más miedo nos da es este, el señor de la muerte, ¿verdad? Pero resulta que hay otro, que es el señor de la justicia. Pero claro, ¿qué tipo de justicia es esta? La justicia divina, porque la justicia humana es una mera conveniencia. Los seres humanos nos generamos unas leyes, unas normas, y cuando un grupo numeroso impone un criterio, a eso le llamamos ley o estado de derecho. Y a veces confundimos palabras claras como la moral, la ley, la justicia y la ética. La ética está por encima de todo. La ética equivaldría a lo que sería la mónada. Por ejemplo, matar hay que convenir que no es correcto. Robar menos también. No es. Engañar a la gente, eso no es ético. Ahora bien, con un artilugio mental muy poderoso, podemos mentir, engañar, robar y a la gente, ¿verdad? Y decimos que la ley lo contempla. Ahora estamos en el periodo de declaración de la renta, ¿verdad que sí? Bueno, pues la pregunta del millón. ¿Por qué ciertas leyes favorecen a los que más tienen, a los que tienen equipos de asesores más poderosos, para no pagar un céntimo y encima cobrar subvenciones de todos, de nuestros impuestos? Y el pobre de a pie, pues no tiene posibilidad de generar una SICAF, una sociedad de inversiones donde se paga el 1%. No deja de ser sorprendente que teniendo uno de los más ricos del mundo, pues sea del que menos pague. Pues claro, esto no. Pero bueno, esto hace la ley, la norma, la moral de ciertos políticos y también de la sociedad que lo aguanta. Pero eso no es ético. Eso no es ético. Por lo tanto, eso, tarde o temprano, será seguido y pesado por el Señor de la Justicia Divina. Y lo será. Porque está previsto que los estados, los países como los conocemos, se hundan. ¿Por qué? Porque están entrando energías de séptimo rayo completamente nuevas y todo lo que había era pisciano. Y eso, ese planteamiento de legislar para unos y decir que eso es bueno porque la ley lo contempla, la ley la genera el que tiene dinero, el que tiene más poder y las hace siempre a su conveniencia. Acordaos que veníamos de una dictadura, ¿no? Lo que costó al pobre Suárez, lo que le costó hacer el cambio, ¿verdad que sí? ¿Y cómo se lo pagaron? Ya no nos acordamos, pero hay que tener un poquito de cabeza. Y también al partido que está en el gobierno, las leyes que ha hecho para protegerse. Después de algunos meter la mano donde no debía, han hecho leyes para protegerse. Y si te quejas, te acusan de lo que no eres, ¿verdad que sí? Pues eso indica que eso de ley divina no tiene nada. Eso es una ley interesada. Creación humana, por lo tanto, genera un karma negativo y tarde o temprano el señor de los archivos, que no pierde, que tiene una memoria increíble, que anota todo lo que hacemos,
nos lo pondrá delante y nos va a pesar. El Señor de la muerte nos va a dar el palo que nos tocamos, el de la justicia nos lo va a palgar y, sobre todo, llegará un momento en que nos tengamos que liberar de la forma física. Es decir, que aquello que estamos haciendo se desintegre y nunca más lo hagamos. Tengamos en cuenta que nuestras acciones, en un sentido u otras, están internamente observadas por legiones de ángeles. Eso de que he hecho esto y nadie me ha tocado... No, a ver, no nos van a tener en cuenta si vamos por la calle y tocamos el timbre de alguien. Eso son tonterías. Ahora, si robamos, si actuamos de manera egoísta para aprovecharnos de los demás, luego no nos quejemos si en la siguiente encarnación pues tenemos cierta limitación mental o cierta limitación de otro tipo. Porque eso, sabéis que detrás de algunas cuestiones mentales está el haber trabajado de manera egoísta con la mente para aprovecharse de la gente. Por lo tanto, te toca vivir una experiencia en la que tú vas a ser víctima del engaño de los demás. ¿Por qué? Porque tendrás una mente muy poco, un cerebro poco estructurado. Le veis, o incluso gente que ha nacido con un problema físico, porque, bueno, que tiene dificultad para movilizarse. Básicamente es una decisión interna, es decir, ahora, en esta encarnación, vas a recapacitar. Y todo lo que hagas lo vas a hacer de manera sensata. ¿Lo habéis visto esto en alguien? Perdón. O, por ejemplo, el caso de una persona que se acaba quedando ciega o nace ciega. ¿Sabéis qué hay detrás? Una persona que vidas, unas cuantas vidas, no ha querido compartir nada con los demás, por las razones que sea, en una encarnación le toca depender de los demás. Mejor manera no te puede poner el señor del karma, ¿verdad? Tienes que guiarte por tu propia luz y por gente buena que se va a compadecer o te va a ayudar, o a lo mejor no te ayuda. ¿Lo vemos? ¿Por dónde va la historia? Karma como esencia de muerte, justicia, memoria y liberación. Está presente en la manifestación de todo lo creado, dirigiendo con sabiduría infinita la evolución del universo, de los planetas y de los planos de la naturaleza, de las razas humanas, de los reinos y de las especies. Por lo tanto, los señores del karma, en lugar de quejarnos del señor Saturno, del señor Urano o del señor Neptuno, y como se llamen, deberíamos darle las gracias infinitamente, porque gracias a estos señores del karma podemos tener una evolución en condiciones y descubrir el propósito para el cual hemos encarnado. Lástima, lástima que seamos poco perseverantes. Y cuando vienen problemas, huimos como las ratas del barco que se hunde, ¿verdad? Y nunca mejor dicho, huir del barco que se está hundiendo es de cobarde, lo sabéis esto, ¿no? Hablo en plan simbólico. Si nosotros hemos encarnado en este país y este país entra en una guerra, ¿qué haría la gente que supuestamente es muy espiritual? Seguramente coger las de Villadiego, yo me voy porque yo soy pacifista, ¿verdad que sí? Pues eso no es espiritual. Hay que quedarse aquí. ¿Por qué? Porque como alma he decidido encarnar en este sitio. ¿Quién se queda y afronta el papel y a lo mejor en una cárcel, como pasó en la Guerra Civil Española, muere gente que se quedó, por ejemplo, el caso de un socialista muy conocido, se quedó para entregar los poderes de la República al general Franco y el general Franco lo metió en una cárcel y se murió? Pero uno tiene que ser honestamente fiel a sus principios. No vale decir que cuando viene la ley del karma, no, yo me escabullo, no, eso te genera más karma. A ver, esto es como si viene un terremoto, es que va a haber un terremoto de 7 grados y nos tenemos que ir todos, sí, vete tú primero porque no, perdona. Estamos aquí, ¿verdad? Pues si estamos aquí, hemos de aguantar el karma de aquí. O nos pensamos que por estudiar un poco esoterismo, filosofía esotérica, tenemos un karma mejor. Tenemos el del colectivo donde vivimos. Nosotros tendremos el nuestro individual, pero a nivel grupal somos corresponsables del karma del grupo mayor, ya sea la ciudad, ya sea el país, la región, el continente, etcétera, etcétera. Exactamente. Somos responsables de todo lo que pasa. Por lo tanto, si en nuestra barriada hay robos, violaciones, asesinatos, pensemos que tenemos algún pequeño problema a nivel personal. O vemos mucha televisión y nos olvidamos del compromiso interno o que todo eso lo necesitamos para evolucionar. Lo dejo a vuestra opinión. ¿Sigo? Dice, volviendo a la... Ya estábamos a acabar, ¿eh? Ya acabamos, ya. ¿Quién hora es? Uy, mira, cuando me pongo a hablar no paro, ¿eh?
El récord son 2 horas 40 minutos. No, por ahí acabo. El récord son 2 horas 40 minutos y me dijeron que me callara. Dice, volviendo a la función primordial de los señores del karma, podríamos decir que las aspas de la cruz, esta que se mueve, constituyen los límites de expansión de la rueda del universo, creando el misterioso círculo no se pasa del mismo. Es decir, sus fronteras naturales dentro de las cuales el logo solar, Dios, deberá realizar su íntima y particular evolución y salvaguardar los intereses espirituales de su vida, el tesoro infinito de su conciencia inmortal. Os quiero dar mucho, pero el libro da para muchísimo más, pero con lo que os doy creo que incluso en futuras clases pues se puede ampliar si me hacéis preguntas, y francamente es muy importante conocer este círculo no se pasa, porque por analogía es el mismo que nosotros hacemos para encarnar. Por lo tanto, todos esos estados psicológicos, estados karmáticos, los hemos generado nosotros. No nos confundamos, no es culpa del destino, es nuestra. Corazón solar. Movimientos de sístole y diástole, ¿verdad? Sístole, cierro el puño, ¿verdad? Diástole, abro el puño, ¿verdad? Cuando vamos a dar sangre, ¿qué nos dicen? No, aprieta, 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 ¿verdad? Aprieta, ¿para qué? Para que la vena salga y nos puedan hacer la punción, ¿verdad? Movimiento de contracción hacia el centro, fuerza centrípeta de la naturaleza, ley de gravedad, movimiento de rotación, el egoísmo de la materia, toma ya. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos vamos siempre hacia abajo? ¿Por qué los humanos cuando nos caemos, a dónde vamos? Al suelo. Porque somos egoístas. Mira lo que pone aquí. Porque el tipo de ángeles que llevamos se siente identificado ¿con qué? Con lo de abajo. Nuestro cuerpo físico está hecho de una materia que es muy afín a lo que hay a lo más denso. Por lo tanto, no podemos levitar todavía. Hemos de soltar lastre. Estamos abocados a tropezar con la misma piedra, porque nuestro nivel de evolutivo es muy denso. La ley, el movimiento de rotación. Giramos sobre nuestro propio eje. Cuidado, sobre nuestro propio eje, pero con los pies donde estamos. Por lo tanto, no podemos sustraernos a la influencia de lo densificado. Estamos dentro del movimiento de contracción, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Estamos dentro del sístole, este pa' mí. Cuando lleguemos al diástole, que es la expansión, veríamos movimiento de dilatación hacia la periferia. ¿Sí? Hacia afuera. Me quiero proyectar fuera. Exhalo, ¿verdad que sí? Inhalo. Exhalo, ¿verdad que sí? Fuerza centrífuga de la naturaleza. ¿Qué es la fuerza centrífuga? Esa que nos hace ir ¿hacia dónde? Hacia afuera. Hacia afuera. ¿Qué hace una lavadora? Golpea el tambor, pero hay otra fuerza que es indisoluble, que es la que nos hace ir hacia adentro. La fuerza centrípeta, ¿no? Que está por ahí también puesta, que es la que estaba arriba, ¿no? Me parece. Sí, está arriba. ¿De qué se está hablando en el fondo? De dualidades. Está hablando de dualidades. La ley del karma es dual. Todo es dual en este sistema, todo. Principio de expansión cíclica. Movimiento de traslación, el altruismo del espíritu. Fijaos, del egoísmo de la materia al altruismo del espíritu con el diástole. La materia, por naturaleza, quiere lo suyo, ¿verdad que sí? ¿Y lo suyo qué es? Bajarnos al pozo, ¿verdad? ¿Y el espíritu qué quiere? La liberación de la materia. Lo que sucede es que esotéricamente hemos de hacer el triunfo del espíritu sobre la materia. Es el mito de Aries, el mito de la Semana Santa, de la Pascua, de la cuarta iniciación, la resurrección, la crucifixión. Lo que sucede es que los humanos lo tenemos ahí, pero no lo ponemos en práctica. Y el objetivo es demostrar lo siguiente, que la conciencia superior arquetípica es verdadera fraternidad, verdadero amor, verdadero altruismo. Y que si la conciencia está abocada en lo concreto, en contar billetes y cosas así, cosas materiales, seremos conciencias que solamente yo y nada más, pero no el otro. Mientras no sea capaz de integrar al otro, por eso os he puesto el ejemplo de la bandera antes. La patria que tanta gente habla, es el otro. Y el otro es el grupo. España, Francia, será lo que tenga que ser, siempre y cuando se tenga en cuenta sus dirigentes, que la bandera y la patria es el otro, el grupo. No yo como idealista, ¿no? Eso no se hace en casi ningún país del mundo, ¿verdad? Pues deberíamos hacerlo, ¿verdad que sí?
¿Creéis que los que enarbolan las banderas de las religiones organizadas tienen en cuenta al otro o solamente a los feligreses de su grupo? ¿Lo dejo en el aire también? Yo digo los feligreses. ¿Continúo? Dice, el movimiento de Sístoles lleva las cualidades de la forma al centro mágico del corazón. El movimiento de las diástoles en la infinita dilatación del corazón solar lleva las energías de la vida a todo el contenido universal. Primeramente hacia mí y después lo exhalo. Por ejemplo, sabéis que el desierto del Sáhara cada X años avanza y vuelve a retroceder, ¿verdad? Y todo en la Tierra es exactamente lo mismo. Tenemos periodos de grandes sequías y de grandes lluvias, y luego no podemos gestionar el agua, ¿dónde la metemos? Porque y la electricidad es peor, porque como no tenemos una conciencia muy elevada, no podemos guardar la electricidad. Podemos guardar el agua, las emociones, pero la energía, la chispa, como no actuamos como almas, no hemos encontrado una batería y una bombona para guardarla. ¿Os imagináis lo que sería para la humanidad tener grandes baterías donde poder guardar gigas y gigas y gigas de vatios de corriente? ¿Sabéis que eso se está haciendo ya? Y que ya hay una empresa, la empresa Tesla, que está trabajando como una descosida para tener grandes baterías donde poder guardar gigavatios y gigavatios y especular con la corriente. ¿Lo sabéis eso? Pues eso se está haciendo ya. Eso se está haciendo ya. Y la carrera ahora es frenética. Ya tienen un camión que puede correr 500 kilómetros cargado. Un camión, un tráiler, con baterías eléctricas. Y enchufado a la corriente, en muy poco rato, pocas horas, se carga. Cuidado que veremos aviones seguramente eléctricos también. Ya veremos. El movimiento de la diástolis en la infinita dilatación del corazón solar lleva las energías de la vida a todo el contenido universal. El altruismo del espíritu y el egoísmo de la materia, manifestadas como energía, contienen el secreto inmenso de la creación. Esto que hemos hablado al principio, la paradoja de espíritu-materia, ¿no? Que era el espíritu, que era la materia y que era aquello del espacio-tiempo, ¿verdad que sí? Pues es la relación entre el espíritu, lo más elevado y lo más denso. Lo más elevado no se puede manifestar sin lo más denso y lo más denso no tiene vida. La vida es del que mora dentro de la materia. Por lo tanto, este vehículo, que conocemos jurídicamente como el ciudadano tal, carnet de identidad tal, social, etcétera, etcétera, que paga sus impuestos, no es el yo real. Vosotros no sois el yo real tampoco. Vosotros sois la apariencia fenoménica. Pero como mientras los humanos tengamos este baremo de valores, esta perversión de la divinidad, de la percepción interna, de la ley del karma, no podremos avanzar más. ¿Veis la diferencia? Aquí sí que el karma se convierte en una losa, porque todavía no hemos sido capaces de desplegar las alas y volar. ¿Sigo? Secreto inmenso de la creación, ya sea de un universo, de un simple átomo. Es la ley de la dualidad que rige el principio de la manifestación cíclica. Dice, en el entrejuego de las energías de la vida y de la forma se halla el secreto de la electricidad. Es la conciencia, ¿eh? La electricidad. Ese misterio al cual tantas veces nos hemos referido durante el curso de este tratado, el libro este. Y aquí, os digo ya lo último, está sacado del libro Los Ángeles en la vida social humana. En los primeros trabajamos las fuerzas ocultas, la estructuración dévica, y este es el... Y espero alguna pregunta, venga. Ya sé que he dicho mucho, he hablado mucho, pero bueno, creo que merece el tema... El tema merece la pena. El tema merece la pena, ¿no? Bueno, con los ojos físicos no se les puede ver. Porque, pero estar están, ¿eh? Si estáis un poquito atentos, sobre todo en las ciudades es más complejo. Pero si vais a un parque, por aquí tenéis algunos, si estáis un poquito tranquilos vais a ver que algo se mueve. Y es muy sencillo verlos porque lo vais a ver de manera indirecta. Yo he podido experimentar, por ejemplo, en Montserrat aquel año, estando en silencio, los árboles el viento se iba y hablando el viento volvía, ¿no? Y al final los vimos. Pero hay una técnica muy curiosa. Lo importante es ir al campo, por aquí tenéis paisajes para hacerlo, o subir una pequeña montaña y quedarse en silencio. Y lo más probable que si tenemos verdadero anhelo de contactar con un ángel, aparezca un pajarito por allí. Ese pajarito, formular una pregunta.
mentalmente. Y ya veréis cómo el pajarito va por las flores, subiendo por un arbolito, una florecita, y vuelve para acá y va. Sobre todo si son petirrojos, que son el pitroch, que es un pájaro muy curioso, siempre le gusta estar a tu lado, las neveretas, a ver qué estás haciendo. Este viene acá, cuando estamos en el pueblo de mi marido, nosotros ponemos de comer. Y este pitroch, viene cada día, como el pienso de los gatos, allí, pues viene a comer el pienso de los gatos. Sí, sí, le gusta el contacto con... Le gusta el contacto con los humanos. La verdad es un pajarito que le falta hablar, porque es muy pequeñito, ¿no? Es muy pequeñito, pequeñito, y todo patitas, y chin, 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 se te queda mirando, se va a 20 metros, y si le sigues, te sigue mirando. Te sube arriba, te está observando, y dices, bueno, mentalmente le voy a hacer una pregunta. Y caramba, va a dónde está la respuesta. Pero hay que saberlo interpretar. Dime, dime. Va a estar una experiencia muy cerrada, a Montserrat. Que vam anar fins a l'ermita des del monestir fins a l'ermita de Sant Miquel, ens va acompanyar tot el camí i de tornada ens va tornar a acompanyar, es posava al nostre cantó, inclús passava gent caminant i es quedava al·lucinada de veure'l allà. I després, el dia següent, que va ser quan va caure una nevada, fa uns anys enrere, molt gran a Montserrat, que ens vam quedar gairebé atrapats, vaig veure un que estava allà enmig de la neu, em vaig acostar, i m'acostava i no es movia. I va haver-hi una gent, uns operaris de per allà, que van dir, deu estar feliç que no se'n vagi. I quan es van acostar ells van marxar. La verdad es que yo he tenido experiencias de ir un día, otro día, otro día, o volver 15 días después y allí estaba. Y allí estaba, parece que te conozca. Pero es un pájaro que le gusta mucho el contacto con los humanos, es muy curioso. Siempre te pone a tu lado, mirándote, y estos verderones que hay, caderneras, todos estos, mirando a ver qué estás haciendo. ¿Y eso qué indica? Pues que tenemos cierta sensibilidad. Una línea evolutiva es esa, de pasar del reino de las aves al reino angélico, de evolución. Hombre, las aves son diferentes a los mamíferos, y a los es una evolución distinta, pero da la sensibilidad suficiente de sustraerse a la influencia del karma. Pueden volar, pero estarse quietos fijos no, pero a los humanos nos gustaría tener la capacidad de un pajarito de dar un salto de 30 o 50 metros, es decir, mira, 2 kilómetros y que te den. Ojalá lo pudiéramos hacer, pues yo para volver a mi casa me iría volando, pero no, de momento no lo puedo hacer. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta más? ¿No? ¿Hacemos un silencio? Venga. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea.